Hoy hablaremos de los 10 tips naturales para aliviar el dolor de vientre. La mayoría de mujeres sabe lo incómoda que es la menstruación, especialmente cuando viene acompañada del famoso dolor menstrual. En ocasiones pueden llegar a ser muy intensos e impedir llevar una vida normal. Ese malestar en la región del vientre bajo puede aparecer uno o dos días antes del periodo y permanecer hasta por 3 días. La causa principal del dolor menstrual es la producción de prostaglandinas, una sustancia similar a las hormonas que puede causar contracciones uterinas intensas. ¿Cansada de tomar pastillas? Por suerte, hay varias soluciones naturales para disminuir y aliviar el dolor menstrual que afecta tu calidad de vida en esos días. Te invito a quedarte hasta el final de este video para descubrirlas. Número 1. Ejercicios regulares. Una buena rutina de ejercicios te ayudará a liberar endorfinas, que son compuestos químicos que reducen el dolor de manera natural. La práctica de ejercicio de bajo impacto, como correr suave o caminar, puede ser un gran apoyo para reducir el dolor menstrual. Otra buena opción consiste en practicar diferentes posiciones de yoga, las cuales ejercen presión sobre el vientre y proporcionan alivio. Este tipo de ejercicios también ayuda a aliviar la fatiga, el estrés y la ansiedad. Sin embargo, se deben evitar en caso de una hernia, presión arterial alta o haber tenido alguna cirugía. Número 2. Usar una bolsa de agua térmica. Bolsa de agua caliente para combatir el dolor menstrual. La aplicación de calor con una bolsa térmica en el abdomen reduce los espasmos musculares y proporciona alivio. También se puede utilizar una bolsa que contenga agua caliente o poner paños tibios. Número 3. Descansar. Si los dolores menstruales son muy fuertes, se recomienda reposo y procurar dormir. El descanso ayudará a relajar el cuerpo y disminuirá significativamente el dolor menstrual. Número 4. Infusión de manzanilla. La infusión de manzanilla es uno de los remedios más populares y efectivos para el tratamiento de los dolores menstruales. Lo único que tienes que hacer es poner 2 cucharaditas de flores secas de manzanilla en una taza de agua hirviendo e infusionar 5 minutos. Para potenciar sus efectos, se recomienda beber 2 tazas de este té al día, desde 2 días antes del periodo menstrual. Número 5. Jengibre. El té de jengibre es otro buen remedio para aliviar el dolor menstrual naturalmente. El jengibre actúa como un antiinflamatorio y antiespasmódico que ayuda a reducir la inflamación en el vientre y el dolor menstrual. Para prepararlo, simplemente pon a hervir unos trozos de raíz de jengibre en 1 litro de agua durante 15 minutos, cuélalo y bebe este té 2 veces al día. Número 6. Canela. Los ambientadores de canela son muy útiles para conseguir que nuestra casa huela bien. Esta especie de delicioso aroma y sabor también es una de las mejores aliadas para combatir el dolor menstrual. Esto se debe a que tiene una poderosa acción analgésica, antiespasmódica y antiinflamatoria, que ayuda a relajar los músculos para reducir el dolor menstrual. Para aprovecharla, la puedes rociar en postres y otras recetas, o bien, preparar una infusión. Número 7. Albahaca. La albahaca contiene ácido cafeico, que proporciona alivio para los dolores menstruales. Se puede incluir como especie en las comidas, o preparar una infusión siguiendo estos pasos. Agregar 2 cucharadas de albahaca en 1 litro de agua hirviendo, tapar y dejar enfriar. Beber 1/2 taza de esta infusión cada 1/2 hora. Número 8. Aceites esenciales para el dolor menstrual. Un buen remedio para aliviar los dolores menstruales consiste en aplicarse suaves masajes circulares en el sentido de las manecillas del reloj. Para realizar este masaje, se debe preparar una mezcla de aceites esenciales de mejorana, canela, jengibre o geranio con 1 cucharada de aceite de almendra. Número 9. Leche y cebolla. Este remedio natural actúa como un calmante natural para aliviar los dolores menstruales. Para prepararlo, debes mezclar 1 litro de leche con 250 gramos de cebolla y ponerlo a hervir durante 15 minutos. Se deja reposar y se consume caliente cuando aparezca el primer síntoma. Número 10. Tomar una ducha de agua caliente.
Ducha de agua caliente para combatir el dolor menstrual. Una ducha de agua caliente ayuda a relajarse y disminuye el dolor menstrual. Además, es una buena forma de mantenerte fresca y protegida durante esos días. Recomendaciones finales. Estos remedios naturales para aliviar el dolor menstrual son efectivos, siempre y cuando se tengan en cuenta otros métodos de prevención. Recuerda que llevar una buena alimentación, evitar malos hábitos y hacer ejercicio también son claves para prevenir este tipo de dolores. ¿Eres de las que sufre frecuentemente cólicos menstruales? Podrías considerar tomar suplementos de calcio, vitamina D y magnesio. Si te gustó este video, suscríbete, pulgar arriba y activa la campanita. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.